Hey, me da mucho gusto que nos estés sintonizando en este momento Hey, what a pleasure that you're here uh, checking this out right now Es un placer para mí traer la palabra de Dios cada semana It's a pleasure for me to bring God's word each week Y espero que este mensaje sea de bendición para tu vida And I hope this message is a great blessing to your life Paul was on house arrest Alone Yet, still, he wrote a letter with words of transformation. Joy, purpose, and good news. If Paul did it, so can we. Let's find joy. Let's find purpose. There is truly good news. It's time. Let's press on. Muchas gracias por permitirnos llegar nuevamente hasta sus hogares. Thank you for allowing us to reach you once again at your homes. Mi nombre es Juan Santos y soy el pastor del ministerio bilingüe aquí en Brookside. My name is Juan Santos and I am the pastor of the bilingual ministry here at Brookside Church. Nos reunimos todos los domingos a las 10:30 de la mañana. We gather every morning at ten thirty a.m. Y queremos invitarte si estás en el área de Omaha a reunirte con nosotros. And we would like to invite you if you are in the Omaha area, please join us. La Iglesia Brookside está muy cerca. De la calle 120 y la calle L aquí en Omaha. Brookside Church is located near L y 120th Street here in Omaha. Como iglesia, hemos estado estudiando el libro de Filipenses. As a church, we have been studying the book of Philippians. Esta serie de mensajes que dura unas 10 semanas se llama Sigue Adelante. This is a 10 week series, and we have called it Press On. ¿Alguna vez has sentido que no puedes seguir adelante? Have you ever felt that you press on? ¿Qué haces cuando llega ese desánimo a tu vida? And what do you do when you feel ¿Es posible experimentar gozo? Y paz en medio de las circunstancias más difíciles. Cuando estudiamos la vida de Pablo, nos damos cuenta de que sí, sí es posible experimentar ese gozo. Cuando estudiamos la vida de Pablo, we understand that yes, it is possible to experience that joy. Pablo experimentó ese gozo en medio de las circunstancias más difíciles en la vida. Paul experienced that joy amidst the most difficult circumstances of his life. toma para Paul takes the time to write this letter and to encourage believers. Y el tema de esta carta es gozo, gozo, y más gozo. And the theme of this letter is joy, joy, and more joy. Vamos a orar para pedirle, al Señor, que Él esté con nosotros eh, eh, en este estudio. Señor, queremos pedirte que nos ayudes para que podamos ser luz en medio de las tinieblas. Ayúdanos a crecer en la relación personal que tenemos contigo. Help us to grow in our personal relationship with you. Y te agradecemos por la salvación que tú nos has entregado. We praise and thank you, God, for the salvation you have given us. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. En el nombre de Jesús. We pray these things in Jesus' name. Amen. Amen. El día de hoy vamos a ver que Pablo llama a los creyentes a varias cosas. Today we're going to see how Paul summons believers to do several things. A cuidar su relación con Dios. To take care of their relationship with God, a ejercitarse en su salvación and to work out their vamos a ver que dios pone todas las condiciones para que esto sea posible pablo nos reta también en esta parte de la escritura a vivir una vida libre de quejas y discusiones y esto se aplica a todos nosotros no es cierto and this to all of us, right? en, en algún momento momento nos quejamos At some point we complain, o en algún momento discutimos. Por último, Pablo nos llama a ser luz en medio de las tinieblas. Finally, Estamos en Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 18. We are 2, verses 12 through 18. Vamos a leer los versículos 12 y 13. And right now going to read 12 and 13. Y después vamos a, a ir poco a poco eh, explicando lo que Pablo quiere decir en estos versículos. Vamos a leerlos y luego vamos a, a entrar directamente a la palabra. Versículo 12. Así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo, o ocúpense de su salvación con temor y temblor therefore my dear friends as you have always obeyed not only in my presence but now much more in my absence continue to work out your salvation with fear and trembling for it is god who works in you to will and to act in order to fulfill his good purpose. En primer lugar vemos una, una frase, una palabra que Pablo dice para comenzar. Dice, así que. ¿A qué se refiere con así que? And what does he mean when he says, Therefore. Bueno, el domingo pasado vimos que Cristo se humilló a, hasta la muerte. Él siendo Dios vino a este mundo como hombre y obedeció hasta morir en una cruz. He was God, but He emptied Himself and He came to this world in the form of man, and He died on a cross. Pero la historia no terminó allí. Dice la Biblia que Dios lo exaltó hasta lo sumo. But that is not where the story ends. Scripture tells us that God exalted Him to the highest place. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. And He gave Him a name above all names. One of the most beautiful verses in the entire Scripture. Que en el nombre de Jesús. Toda rodilla se doblará. Canciones se han escrito. Many songs have been written. Poemas se han escrito. En esta idea de que algún día todos postraremos, doblaremos nuestra rodilla delante de Dios. All with the idea that someday all of us will bow our knees before God. Debido a que Cristo se humilló, tú y yo pudimos recibir la salvación y el perdón de pecados. Y debido a que Dios lo exaltó, esa es nuestra garantía en que, de que estaremos con Él por la eternidad. Ahora Pablo nos dice que nosotros debemos seguir sus pasos. Si él se humilló, nosotros también podemos humillarnos. If he humble himself, then we must humble ourselves. Pero esto no es únicamente imitando lo que Cristo hizo, sino es un cambio de mente. Pablo entonces dice, así que, es decir, debido a lo que Cristo ya hizo, lo que vimos la semana pasada, Paul says therefore because of Christ has already done according to what we learned last week mis queridos hermanos my dear friends Pablo nuevamente está mostrando el corazón de un pastor aquí en este momento Paul once again presents himself with the heart of a pastor Pablo está preocupado por la iglesia que él mismo había plantado 10 o 12 años atrás Paul is concerned about the church that he had planted 10, 12 years before seguramente está pensando en algunas personas que él conoce por nombre perhaps he's thinking

De, de, de Filipos. And he's thinking about the jailer in Philippi, quien había lavado sus heridas después de que había sido azotado. Y que también les preguntó, ¿cómo puedo yo ser salvo? Asked, Pablo está escribiendo y probablemente recuerda a esta jovencita que fue libre de un espíritu que la tormentaba. Y había recibido libertad en el nombre de Cristo. Ahora recordemos que en este momento Pablo ya no está allí con ellos físicamente, ahora se encuentra en Roma. Está en la cárcel, está bajo arresto. He's under arrest. eh, eh, la mayoría de las personas que estudian la escritura dicen que estaba en una casa. Most of the people who study scripture tell us that he was in home arrest. Y lo que se nos muestra en este momento es que aunque había pasado mucho tiempo, Pablo todavía mantiene una relación personal con esta iglesia. And what this shows us is that although it had been a long time, Paul still has a personal relationship with this church. Esta iglesia ocupa un lugar tan especial en su corazón que él los recuerda por nombre. This church has such a special place in Paul's heart that he remembers them by name. Y les dice, hermanos, ustedes han obedecido siempre. Y él les dice, queridos amigos, ustedes han obedecido siempre. No solamente cuando estaba yo con ustedes, sino ahora que ya no estoy con ustedes, ustedes han sido obedientes. No solo mientras yo estaba presente con ustedes, sino ahora que ya no estoy con ustedes, ustedes obedientes. ¿Qué alago más grande para una persona en su caminar con Cristo? Que digan, mira tal persona, lo conoces. Es una persona que siempre está buscando obedecer a Dios y seguir a Cristo. La iglesia de Filipos era esta clase de iglesia. The church of Philippians was this type of church. caminaban en obediencia cuando Pablo estaba allí. Caminaba en obediencia cuando Pablo no estaba allí. They walked in obedience when Paul was present. And they walked obediently when he was gone. ¿Sabes algo? Es bueno hacer las cosas bien. cuando tu jefe está cerca de ti. It's a great thing to do things very well done when your boss is present. Pero es mucho mejor trabajar y poner la misma energía en el trabajo cuando tu jefe no está allí al lado tuyo. But it's far better when you work even harder when your boss is not there watching you. A esto se le llama integridad. And this is what we call integrity uno de mis primeros trabajos cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos fue en, en Texas. Was in Texas y tenía un amigo que era carpintero And I had a friend who was a mi amigo Tony, my friend Tony. Y él me dijo, si quieres, puedes venir a trabajar en mi taller. Said, like to, y mi trabajo era únicamente barrer el taller y arreglar las herramientas. And to the shop and to the y Tony todas las mañanas tenía que hacer compras y se iba. Morning, y nos dejaba allí a los trabajadores. Uh, Tony era un hombre muy, muy este, dinámico y muy juguetón. Tony had a great personality. He was very playful. Un, un sentido del humor muy grande. And of humor was great. Y en ocasiones se estacionaba lejos y caminaba por la parte de atrás por el callejón y entraba por la puerta de atrás. Y abría la puerta y decía: estoy. Y abría la puerta y decía: Aquí estoy.

Uh, Pablo ¿verdad? y esta parte es la que yo quiero explicar eh, en detalle verdad. dice les dice lleven a cabo su salvación He tells them, Work out your con temor y temblor fear lleva a cabo eh, eh, tiene una, una idea de ocuparse de hecho, en algunas versiones en español dice, "Ocúpate en tu salvación". En fact in some Spanish translations it says, "Get busy with your tra with your salvation." No seas pasivo. Do not be passive. Ejércela. Exercise it. Practícala. Practice it. Ahora, voy a decirte lo que no significa para que podamos entenderlo. Now, in order for you to fully understand this, let me explain to you what this does not mean. Esto no significa ganarse la salvación. This is not mean that you have to earn your salvation. Um, y hay un versículo en la Biblia que nos ilustra esto perfectamente, es Efesios 2, 8 y 9. In, in the this 2, 8 through 9. Lo voy a leer. I'm going to read it. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. And this is not from yourselves, it is a gift from God, not by works, so that no one may boast. Entonces, ocuparse de su salvación no significa ganarse la salvación. So what this means is that to get busy with your salvation, it does not mean that you have to earn your salvation. Porque Pablo no les está hablando de algo que no tienen. Pablo les está hablando de algo que ya Dios les había dado. Because Paul is not giving them something new. He's not telling them something that they do not have. He's talking about something that God has already given them. ¿Sabes? No se trata de esta idea de... De medir nuestras obras buenas y nuestras obras malas. De ponerlas en una balanza. To put them on a scale, y, y al final de nuestras vidas eh, desear con todo nuestro corazón que las obras buenas sean más. And at the end of our lives, to Para que Dios nos permita entrar al cielo. order for God to allow us to enter heaven.

Que podemos mejorarla. And it also does not mean that we can improve our salvation. A los ojos y esto. Let me look at you in the eye and tell you this. El sacrificio de es para ti. The sacrifice of Christ is enough for you. He died, he resurrected, and God exalted him to the highest place. De tal Todo hombre se doblará su, toda rodilla se doblará delante de él. In such a way that every knee will bow before him. ¿Y sabes algo? Tú y yo no podemos mejorar eso. No hay nada mejor que eso. There's nothing better than that. Cristo ya lo hizo en la cruz del Calvario. Christ already did that in the cross of Calvary. En, en Juan, capítulo 19, versículo 30, vemos este ejemplo. In John, chapter 19, verse 30, we see this example. Al probar el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. Luego, inclinó su cabeza y entregó el espíritu. When he had received the drink, Jesus said, it is finished. With that he bowed his head and gave up his spirit.: ¿Te das Todo se ha Do you realize everything has been finished?: no te lo puedes ganar. You cannot earn it. No lo puedes mejorar. You cannot improve it.: Pero sí lo puedes ejercer. But yes, you can work it out. Estado tratando de, 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 de explicarme a mí mismo para poderle explicar a ustedes cómo es que esto funciona. I have been trying to explain to myself so that I can better explain to you how this really works. Para que no nos confundamos pensando que tenemos que ganarnos esta salvación. So that we do not become confused and think that we have to earn our salvation. Mira, en una ocasión eh, viajé a la ciudad de México. At some point of my life, I y cuando tú bajas en la, en la Ciudad de México es, es una ciudad inmensa, una ciudad eh, cerca de 20 millones de personas. You city, it's a city, 20 plus million people. Te imaginarás el tráfico. You can imagine the traffic. Es una ciudad en la que llueve mucho. It's a city in which constant rain. Entonces, uh, tomé un taxi para ir a mi casa. I took a taxi to get home. Del aeropuerto a mi casa. From the airport to my house. Y comenzamos a platicar. And I started talking with a taxi driver. Cuando cuando hay tráfico pues tienes bastante tiempo para platicar. When there's a lot of traffic you have a lot of time to talk. Era un joven de más o menos unos 35 años. And this was a young man of about 35 years old. Y en la plática me dijo eh, ¿a qué te dedicas? Y yo le dije a lo que yo me dedicaba. And in our conversation he asked me what do you do and I told him what I do. Y me dijo, "Yo soy abogado." And he looked at me and said, "I'm a lawyer." Me gradué de la de la facultad de leyes hace algún tiempo. I graduated from the school of law a while back. Pero aquí estoy en la ciudad de México manejando un taxi. And here I am in Mexico City driving a taxi. Y me dijo la realidad es que aquí en México me va mejor como taxista que si yo ejerciera mi carrera de abogado. He looked at me and said the reality is that here in Mexico City I make more money driving a taxi. Rather than being a lawyer. Sí, un abogado que no podía ejercer su carrera por las circunstancias en las que estaba. Yes, here was a man who was a lawyer, but he could not practice his career because of the circumstances that surrounded his life. Y es un problema que vemos todavía en, en, en México. And this is a common problem that we see in Mexico. Los jóvenes salen de la universidad, pero no hay trabajo. Young people graduate from the university, but they cannot find a job. Este hombre, aunque tenía un título, Universitario no lo podía ejercer. And here was a man with a degree in law, but he could not practice his career. Ahora déjame decirte esto. Tú y yo no tenemos excusa. Now let me tell you this: You and I do not have an excuse. Porque Dios ha provisto todas las condiciones necesarias para que tú y yo podamos ejercer nuestra salvación. Because God has provided all the perfect conditions for you and I to work out our salvation. Y crecer en esa relación personal con Cristo. And to grow in that personal relationship with Christ. Entonces Pablo nos dice, ocúpate so paul is telling us get busy Mete las manos dig your hands in roll up your sleeves and get busy get yourself to no work seas pasivo con ella. do not be passive with your salvation Demuéstrala show your salvation que las demás personas vean en cómo vives que tú eres un hijo de Dios may other people see in the way you live that you are a child of God que tú has sido comprado has sido perdonado por la sangre de Cristo that you have been bought and redeemed by the blood of Christ verdaderamente libre un hijo de Dios truly set free a child of God no tenemos que vivir como ese taxista we do not have to live like this taxi driver y muchas veces como hijo de Dios conocemos lo que dios ha hecho por nosotros times, pero todavía escogemos seguir viviendo a un nivel mucho más bajo en cristo tenemos las condiciones necesarias para vivir nuestra vida y ejercer nuestra salvación al máximo Dice aquí la palabra, hazlo con temor y temblor. Scripture tells us do this with fear and trembling. Y, y, y la mejor eh, forma de, de explicarlo es hazlo con reverencia a Dios. The Lord. Cuando dice ahí con temor, literalmente y temblor, literalmente significa agitar algo. When it says with fear and trembling, literally it means to shake something. Y yo creo que una de las cosas que debe de

a que a voltearle la espalda a Dios y a vivir en pecado. If something should bring fear and trembling in your life is turning your back from God and to live in sin. Vemos en la palabra de Dios múltiples ejemplos de hombres que hicieron esto. We see in the word of God multiple examples of men who did this. Y tuvieron que pagar consecuencias muy grandes por el pecado. And they had to pay Very severe consequences for the sin that they had engaged in with fear and trembling. En, en las redes vimos video venía eh, so, this week we saw in social media the video of a man who was hiking. y de pronto se encuentra que hay un gato grande un cougar que lo va siguiendo y por seis minutos este gato viene detrás de él y lo va siguiendo And for six minutes, this cat is following him. El terror de este hombre al 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 ver que este gato se acerca a él. And towards the he turns the camera to his hand and Y al final él pone la cámara a su mano y dice, "Miren cómo estoy, mis mis manos están temblando." Finalmente el gato se va y él dice, "Yo no voy a regresar por ese camino." Finally the cat turns around and walks away and the man says, "I'm not going back that way." Es más o menos la idea que Pablo dice aquí que nos está pintando. So this is the idea that Paul the picture that Paul is giving us right here. Cuando tú miras el pecado y tú dices yo no voy a regresar por ese camino. When you see sin and you say there's no way I'm going back that way. Más adelante dice que Dios pone en nosotros así el querer como el hacer. Later on it says that God puts in us the will to act. Dios ya puso las condiciones necesarias. God has already laid out the perfect conditions. Uh, Dios ya preparó un banquete para que nosotros lo comamos. Mira lo que dicen los versículos 14 al 16. Let's read 14 through 16. Dice así, háganlo todos sin quejas ni contiendas, para que sean intachables, puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Do everything without grumbling or arguing, so that you may become blameless and pure, children of God without fault in a warped and crooked generation. La promesa aquí la idea es que nosotros podemos ser luz

Que prepara un banquete, que prepara una comida, una cena para sus invitados. Cuando ella se prepara, está pensando eh, al, al final, al ver a los invitados sentados a la mesa, disfrutando esta comida. Y as she labors and prepares the meal, in mind, she has the guests sitting down to enjoy the meal toma el tiempo para prepararlo. Pela las papas, por ejemplo. She peels the Agrega los condimentos. She adds all the prepara la masa para el pan. She the dough for the bread. Aún hace un esfuerzo y va más allá y prepara un postre para sus invitados. And she goes a bit and for her y su gozo más grande es ver a los invitados

God has already prepared everything for us to sit down and enjoy the banquet la mesa está puesta. the table has been set and still he puts in us the desire to draw closer to him and paul concludes this section of the letter saying this si quieres brillar en medio de esta generación vive una vida sin quejas y sin contiendas Live alive without grumbling and without arguing. y aquí es donde yo me pongo a pensar verdad que qué tanto nos hace falta crecer en esta área conoces a alguien que pasa la vida do you know someone who spends their life complaining? i cannot ask my wife that question because i fear the answer. A que por todo? do you know someone who argues about everything? Puedo a mi i cannot ask my wife either. Pablo dice, si realmente quieres brillar y quieres eh, crecer en tu relación con Cristo, aléjate de una vida de quejas y aléjate de una vida eh, de contiendas. Pablo habla de esta generación como una generación torcida y depravada. Paul Wicked generation. Y, y aquí es donde yo creo que está el, el, el centro de este mensaje. Como cristianos podemos mostrar o hacer la diferencia. No necesitamos tomar tiempo para describir esta generación we porque do not ya need lo to sabemos. Entonces Pablo dice...

One version in Spanish says, so that you may glow. Como una luz en la oscuridad. Like a light, a beacon in the darkness. The light of Christ that glows through his church. In figurative speech, one way to explain it is, what we find in the world is darkness. Pero con nuestra vida podemos ser but with our life we can be a testimony and show to others who do not have Christ what we have in him.

Entonces te guiaba hasta tu lugar. En medio de la oscuridad del cine, esta persona te llevaba con, un, con una luz. Y entonces tú le dabas una propina. And then you would tip them. Y esto viene a mi mente cuando dice Pablo que nosotros debemos guiar el camino de aquellos que no tienen luz. Quiero invitarte a que leamos también los siguientes versículos 17 y 18. Now we are going to read the, second, the following verses 17 through 18. Y con esto voy a ir concluyendo también el mensaje de hoy. And with these verses I will be wrapping up today's message. Y este es el corazón de Pablo. And this is Paul's heart. Aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Pero even if I am being poured out like a drink offering on the sacrifice and service coming from faith, I am glad and rejoice with all of you. Así también ustedes alegrense y compartan su alegría conmigo. So that you too should be glad and rejoice with me. Pablo está diciendo la satisfacción más grande mía como pastor es verlos a ustedes creciendo en su fe. paulo is saying my greatest satisfaction as a pastor is to see you and witness you growing in your faith. Y ese es el mensaje que tenemos para ustedes. Que nuestra salvación no, no la podemos ganar. No la podemos mejorar. Pero sí podemos ocuparnos en ella. Y sabes algo, esto es un imperativo. Esto es un mandato. Ocúpate en tu salvación. Get busy with your no seas pasivo. Levántate de, del sillón en donde estás. Sentado espiritualmente y ponte a trabajar. En tu relación para que puedas crecer en ella, en la relación que tienes con Cristo. Work out your so that your with may grow. Hemos sido puestos para hacer luz en medio de las tinieblas. We are here to be light in the darkness.

Eh, el mensaje que, que estoy dándote en este momento. This that I am with you is to you. Y te, te, te pido esto, ¿verdad? si tú tienes preguntas, ponte en contacto con nosotros, podemos ayudarte. And if you have reach out. We can help. Podemos eh, eh, explicarte con más detalle lo que la Biblia dice en cuanto a, a lo que estamos hablando. explain y vamos a terminar en este momento con, con oración right pidiéndole a Dios que Él nos ayude a hacer esa luz en medio de las tinieblas muchas gracias por permitirnos eh, llegar a tu, a tu hogar y por escuchar este mensaje esperamos que sea de bendición para tu vida esperamos que sea de bendición para tu vida Vamos a orar. Let's pray. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos enseña. Lord, we thank you because your word teaches us. Pero también nos dirige. But it also us. Gracias, Señor, porque podemos eh, disfrutar de ella estudiándola. Thank you, God, because you give us the privilege of enjoying it as we study it. Pero, Señor, el reto también es bien grande. But God, we understand how big the challenge is. Señor, y el estándar que nos has puesto de llegar a ser como Cristo es muy alto. Pero también en este pasaje entendemos que tú ya has preparado todo, las circunstancias, lo necesario para que nosotros vivamos esa vida. For us to live a life like that. Y te agradecemos, Señor, por ello. And we praise and thank you God for that. En el nombre de Jesús. Y Lord we pray these things in Jesus name. Amen. Amen. Muchas gracias a Dios por su palabra. Well, we give thanks to God for his word. De verdad espero que este mensaje haya servido de ánimo para tu vida. I hope this message was an encouragement for your life. Me gustaría también conectar contigo de una manera muy personal. And I also love to connect with you in a personal way. Mi información va a aparecer ahí en la pantalla. My information is here on the screen. Siéntete en la libertad de llamarme o mandarme algún mensaje de texto si tienes alguna pregunta o alguna petición de oración. Feel free to contact me, give a call or a text if you have any questions or maybe have a prayer request. Queremos conocerte. Love to get to know you. Mi nombre es Juan Santos y estamos aquí con la iglesia Brookside en Omaha, Nebraska. I'm Juan Santos with the Brookside Church in Omaha, Nebraska.